Muchos me han preguntado por mi colección de Transformers, así que he decidido presentarles mi pequeña colección. Sin nada más que decir, comencemos. En primer lugar están Skits y Optimus Prime, ambos de la película de La Venganza de los Caídos. Estos son las únicas figuras que tengo de esta película, solo puedo decir que están geniales. En segundo lugar está Ironhide. Esta figura no es una figura original, creo que con solo verla se puede notar. En tercer lugar están Hound, Drift, y Optimus Prime de la película, La Era de la Extinción. Estas figuras son de las fáciles de transformar, aunque tengo que admitir que solo las compré por el modo vehículo. En cuarto lugar están Optimus Prime y Galvatron, igual de La Era de la Extinción. Estas figuras, no tenía planeado en comprarlas, pero cuando estaba buscando el Optimus Prime, clase Voyager de Transformers 5, me topé con estas figuras, así que decidí comprarlas. En quinto lugar están Windblade y Soundwave, ambos de series diferentes de Transformers. Lo único que puedo decir de estas figuras es que tienen buenos diseños. En sexto lugar se encuentra Arcee, de Transformers Prime, Beast Hunters. Esta figura es la única de Transformers Prime de la tercera temporada que tengo. En séptimo lugar se encuentran Optimus Prime, y este personaje que la verdad no sé cuál es su nombre. Si me dijeran en los comentarios cuál es el nombre de este personaje se los agradecería mucho. Lo único que puedo decir de estas figuras es que son increíbles. En octavo lugar está Barricade de Transformers 2007, como ven está muy descuidado, pero en sus días de gloria, era una gran figura. En noveno lugar está Predaking, de Transformers Prime. Esta figura fue el último regalo, de Día de Reyes que tuve. En décimo lugar está Grimlock de Transformers 4, La Era de la Extinción. Esta figura es genial, aunque la pintura sigue sin convencerme. En onceavo lugar está Bumblebee de Transformers 4, La Era de la Extinción. Esta figura al igual que Barricade está muy descuidada, debo cuidar más mis figuras. En último lugar, se encuentra Optimus Prime de Transformers 5, El Último Caballero, la cual es la más reciente. Esta es la única figura que tengo de The Last Knight. Lo único que puedo decirles, es que esta es mi figura favorita, por todos los detalles que tiene. Ahora dime, ¿cuál de estas figuras tienes en tu casa? Dímelo abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.